Ahí está, te cogí. Ah. Bueno, gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Yo soy Framer88. En esta ocasión les estoy trayendo la segunda parte de lo básico de 7 Days to Die. Vamos a continuar. Me comentaron en el video anterior que no había usado el crossbow. Quería ver usando el crossbow. Y si fue mala mía, de verdad, haberlo hecho y no haberlo usado. Así que vamos a equiparlo de una vez. Y vamos a seguir con las cosas básicas. Ya les enseñé cómo hacer lo del los Stone Axe en el video anterior. Si no lo han visto, pues pasen a verlo. El crossbow. Tengo 19 volts. Debería hacer más. Tengo que buscar a ver si puedo hacer más. Vamos a ver las cosas que tengo. Vamos a hacer más bolts. Aquí en esta parte de acá arriba, si no saben cómo buscar en todo esto, o sea, a veces se les hace difícil. Uno escribe nada más la palabra o empezar la palabra y lo buscan rápido ahí. Si quieren hacer varios de los mismos, pues simplemente le siguen dando. Y eso les va a tirar lo máximo que pueden hacer con los materiales que tienen. Vamos a darle craft. Vamos a conseguir comida. Porque solamente tengo un pote de comida. O tengo que encontrar algún animal, cazar algún animal. O conseguir más potes de comida en algún lado. Y lo otro que vamos a tratar de conseguir rápido es ya tengo aquí el simple bandage. Voy a tratar de hacer, vamos a ver aquí el, vamos a ir directo aquí mejor. Simple bandage, no, splint tampoco. Necesito el bandage. Para hacer el bandage tengo ya, de estos tengo 7. Tengo que hacer el aloe cream. Y para hacer el aloe cream necesito las plantas de sábila. O sea, tengo que encontrar plantas de sábila, que no las he encontrado. Así que vamos a hacer esas cosas, conseguir plantas de sábila, comida. Y eso era todo lo que mencioné, ¿verdad? Así que nada, vamos allá. Vamos a empezar. Ya yo había revisado esto completo. Las plantas de sábila son medias tricky de conseguir. Vamos a ver el mapa. A ver en qué parte estoy. No estoy seguro en qué parte estoy del mapa. Ok. Vamos a coger esta carretera y vamos a bajar. Y vamos a seguir por ahí. Hay unas casas que son que son como de gente rica, que son como tres que hay en todo el mapa, pero yo no me sé el mapa, no estoy bien ubicado en el mapa todavía, no sé qué parte estará, pero vamos a coger esta carretera y vamos a seguir bajando por ahí. Y lo importante, seguir cogiendo todas las piedras que se vean para poder seguir haciendo más balls. Y maybe edito el video, si ven que hay algún corte o algo. Porque no quiero hacer un video tan largo que yo esté solamente caminando y el video sea aburrido. Mira, si me salen un par de zombies por ahí, a ver si estoy yendo bien. Exacto, ahí a la derecha. Eso es lo que quiero hacer. Si encuentro algún lugar interesante, pues me imagino que lo pondré. Otra cosa importante. Eso uno lo setea, uno lo pone en los settings, ¿verdad? Yo lo puse para que sea cada 8 horas, pero ese es el tiempo más corto que uno puede poner, cada 8 horas, pero eso lo pueden cambiar. Hay unos airdrops, unos care package que tira un avión que pasa. Ustedes pueden ponerlo a diferentes settings. Como les dije, el más rápido pues es cada 8 horas. Otra cosa importante, agua. Hay que conseguir agua también, porque no tenemos mucha ya. Así que nada. Como les dije, los aviones tiran unos care package que a veces no traen cosas buenas, pero la mayoría de las veces traen partes de pistolas para poder crear pistolas, comida, bandages, cosas médicas, hay unos libros que uno encuentra en el juego, en las casas, en los libreros, en los care package, en los bultos, en diferentes lugares. Que muchos de los libros te enseñan recetas nuevas para tú poder craftear cosas que no sabes craftear al momento. Vamos a coger. Estas dos cosas son buenísimas. Y si no me equivoco, por aquí vi un venado. Vamos a ver si podemos.
ver si podemos cazar el venado este para quitarle la carne y poder cocinar. Hay que meterle par de tiros con el crossbow. Y el cabrón no se queda quieto. Creo que ahí le di otra vez. Ahí está. Yo creo que ya estoy más o menos ubicado. Porque esta parte de acá la conozco. En el otro juego que estoy jugando, estoy ubicado en esta parte. So, vamos a coger el venado. Algo que tienen que tener bien pendiente es cuando apenas hagan esto, coger la carne, van a ver que va a salir este símbolo. Muchas, no muchas, pero varias cosas tienen este símbolo. Y ahí te lo dice: "You are carrying something that smells and attracts zombies, storing a container." So, los zombies te van a sentir por esa cuestión. Déjame coger esto también. Que esto es bueno para cuando uno hace la fogata. Los zombies van a sentir cuando tú... O sea, te pueden oler. Es lo que quiero decir. Así que... Y si se dan cuenta, aquí hay bastantes zombies. So, vamos a irlos eliminando. Oh shit, oh shit. No me di cuenta de eso y parece que... A mí se me había olvidado que en esta parte aquí salían perros. Y aparentemente el perro no me hace caso. Pero eso es bueno. A ver si se queda quieto ahí. Oh shit, salió. Cuando uno llega a una parte nueva, me he dado cuenta en el juego, cuando uno llega a una parte nueva, el juego laguea bastante. No sé por qué el perro no me hace caso, pero tengo que matarlo. Vamos a seguir usando el crossbow, que yo sé que pues... Mira este maricón rompiéndome todas las matitas. Bueno, las matas no son mías en verdad, pero pues... Son plantas de maíz que bregan como alimento y para hacer cosas. Y si se dan cuenta... Ahora sale este símbolo aquí. Y dice que estoy infectado. Y wow, ahí me dice el tiempo que me queda, yo no había visto eso. So, necesito... Hay una... A ver si esta tipa tiene. Yo creo que no, no creo... Míralo. O sea, esto es suerte. Voy a tomar manos antibióticos. Y vamos a matar a este que me sigue comiendo la... Hay unos que se mueven bastante y para pegarles en la cabeza es medio tricky. Como pueden ver. So... Dos flechazos al cuerpo. Y se va. Es más fácil que estar botando flechas. Y se van a la segura. Vamos a coger esto. Vamos a... Esta casita, ¿eh? Vamos a meternos aquí. Vamos a terminar de revisar aquí, a ver qué es lo que hay aquí. Exacto, el cooking pot, que les dije que eso era bueno. Tengan bastantes por si acaso. Aquí hay más antibióticos. No me los puedo llevar. Vamos a dejar cosas aquí que no... Yo no necesite ahora mismo. Como las semillitas estas. Baterías del carro. Y vamos a llevarnos estas dos cosas. La sangre. El tipo se la bebe. Así que... Y le da bastante... Le da bastante vida. Y le da vida y le sube lo de la sed, lo de la comida, la estamina, todo. Así que es bueno que tengan esos blood bag. Vamos a comernos todo esto. Mm.
Ok, nos quedan tres. Ya tenemos todos. Hemos hecho replenish de todo. Así que nada, vamos para arriba. Ahora mismo la casa no tiene protección, así que aquí puede entrar cualquiera. Y ya ven que están los zombies aquí. Pero yo creo que no me han detectado. Si ustedes se agachan, ahí ven que dice un detected. Si eso cambia a sense o a haunted, pues obviamente sense es que ya el zombie lo sintió. O sea, lo sintió, se escuchó lindo. Que el zombie sabe que hay alguien por ahí. Y haunted, obviamente, es que ya el zombie te vio y te está siguiendo. So, mientras no salga eso de undetected, o mientras no salga lo de sense o lo de haunted, pues no hay problema. A ver si hay algo por aquí. Ok, ya está todo revisado. Vamos para el tercer piso. Eso es medio tricky subir aquí. Ok. Y vamos a romper aquí. Ok, aquí atrás. Bueno, parece que no hay nada bueno. Más potes de agua. Quiero buscar agua. Más plomo. So, vamos a hacer un fireplace aquí para enseñarles cómo se hace lo del fireplace y lo de cocinar, ya que tengo agua y tengo carne. Hay algo que también sirve, que deja ver si yo lo puedo hacer. Vamos a ver si lo puedo hacer. El Secure Storage Chest. Necesito. No lo puedo hacer todavía, necesito más madera, necesito cuatro más de esto. Ah, no, sí lo puedo hacer. Vamos a poner esto aquí en el medio. Ya tengo suficiente. Vamos a hacer el Secure Chest este. Eso es lo que dice el la carne. Como que hay que ponerle en un contenedor o en algo para que el animal no lo. Los animales no lo sientan. Los animales, los zombies, que diga. So, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a. Esta basura de aquí me molesta. Que esté ahí. Esto no se puede. Ahí está. Así se limpia la basura en 7 days con el hacha. Con el hacha. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a guardar aquí todo lo que ahora mismo no vayamos a usar, que es la mayoría de las cosas. Ok, está medio desorganizado el inventory todavía, pero eso yo lo organizo después. Vamos a hacer el fireplace. Voy a escribir aquí campfire. Ahí está, vamos a hacerlo. Y les voy a enseñar lo de cocinar, que se los enseñé en el video anterior, pero no les expliqué. Vamos a hacerlo por aquí. No les expliqué bien cómo se utiliza todo. So, vamos a. Necesitamos coger un cooking pot. Aquí tenemos la madera para prender el fireplace. Vamos a coger aquí la comida. Vamos a poner 4. No puedo poner 4 porque tengo 3 de agua nada más. Vamos a poner 2. Y hay que ir a buscar agua. Eso va a ser lo siguiente. Es más, vamos a ir a buscar el agua. Y venimos y cocinamos. Es más, no. Vamos a dejar cocinando esto y buscamos el agua. Ok, van a poner el. Aquí en Cookware es que va la olla o el cooking grill o lo que tengan que vayan a usar para cocinar. Ahí tengo 4 espacios. Aquí va a ir el fuel, que ya sea madera, wood plank, woodlock, lo que tengan. Los palitos, las plumas y un montón de cosas que se pueden cocinar. Ustedes simplemente las agarran y si ven que sale así, es que lo pueden poner. Hay un montón de cosas que se pueden poner. Obviamente lo más que dura es esto, el woodlock. Yo recomiendo que el fuel lo pongan al final, porque para que no se empiece a cocinar a quemar antes de que estén las cosas ahí. Entonces, ok, van a poner 2. Pueden ponerlo en el mismo, pero a mí me gusta ponerlo así separado. Van a poner esos 2. Y ahí te dice, te va a cocinar 2. Y el tiempo de
para que lo cocine son 40 segundos. Ustedes van a coger esto y con el right click van a ir tirando y van a ir hasta que pase de 40, ¿verdad? Y le dan cook. Y eso lo va a ir cocinando. Y cuando esté listo va a salir acá. Y simplemente de aquí lo arrastran acá. Y listo. Vamos a ir en lo que esto cocina. Vamos a ir a buscar agua. Les enseño cómo es lo de buscar agua. Ok, lo de buscar agua es sencillo. Tienen que buscar en el mapa algún río. Algún laguito o algo por el estilo. Y simplemente van a hacer lo siguiente. Déjame revisar todo lo que hay aquí. Nice. Esto está bueno. Y como les dije, cada vez que uno entra a un lugar nuevo que uno no ha descubierto en el mapa, el juego como que laguea bastante. No sé si es porque estoy grabando, pero yo creo que pasa como quiera. Imagino que pues, esto es un alfa todavía. Venga, ahí está el lago. ¿Qué tienen que hacer para coger agua? Súper sencillo. Se ponen esto aquí abajo, en el inventory. Se lo equipan. Y le tienen que dar solamente una vez al rey click. Con una vez van a llenar las 13 botellas de agua, las van a llenar. No le den dos veces porque la segunda vez que le den lo que va a hacer es empezar a tomársela. Y si se toman el agua, que está el murky water, que es el agua sucia, pues se van a infectar o les va a dar diarrea o algo así. Y no estripeándolo da la diarrea, sí, el tipo le da diarrea. Así que lo que vamos a hacer es, la vamos a guardar aquí para que no vayan a haber accidentes. Y vamos a regresar a la casa, que no estamos lejos, está en esa dirección. Y el maíz es fácil, el maíz simplemente se pegan al maíz y le dan la E. Y va a empezar a coger maíz. Mírenlo aquí, las mazorcas. Eso se cocina, se puede hacer bizcochos de maíz, 50.000 cosas de maíz. Bueno, en verdad no 50.000 cosas, pero se pueden hacer los bizcochitos de maíz. Se puede hacer como que maíz tostado. Un par de cosas. Y también con el maíz se puede hacer clay, plasticina. Y con eso se pueden crear un montón de cosas. La plasticina se usa para hacer los moldes de un montón de cosas de metal. Y uno puede crear un forge. Y con el forge uno obviamente forja los metales. Las bases, los moldes de los metales que uno haya hecho. Y pues uno puede crear las moldes para las pistolas y para diferentes cosas de metal que hayan. Eso se lo enseñaré en un video más adelante. Nada, vamos a regresar a la casa. Vamos a matar a este zombie aquí. Y vamos a regresar a la casa. Este lugar me lo conozco bastante porque justamente aquí es que estoy jugando en el online. En el video que vieron anterior, que fue un video como de 2 minutos, que estamos en el techo, justamente en este techo trepado, disparando a la parte de atrás de la casa, que están llegando varios zombies a la vez, que estoy jugando con Luis. Pues la base de nosotros la hicimos justamente en esta casa. Y de donde yo estaba que comencé en este video, yo no sabía dónde estaba esta casa. Y simplemente caminé por ahí y la encontré. Eso fue casualidad. Así que nada. Vamos por acá. Ya la comida tiene que estar lista. Venga, ahí está. Boilver. El venado. Y simplemente se lo comen. Llena bastante. El resto lo ponen ahí y lo guardan porque en verdad los van a oler. Vamos a poner todas las cosas aquí. Ok, esa agua no se puede tomar, así que eso es lo que vamos a hacer, tomar el agua. ¿Cómo la tomamos? Súper sencillo, igual que el procedimiento que hicimos allá. Vamos a poner el agüita aquí. Y ahí dice pues cook time, 4:20. Ok, 4:20. Y vamos a ponerle un woodlock, porque en woodlock 6:20, y le vamos a dar cook y lo dejamos ahí que se cocine. En 4 minutos y pico pues obviamente ya va a estar el agua, todas las botellas listas. Uno puede esperar una por una y la va sacando una por una. Si quieren voy a esperar una para que lo vean. No es nada del otro mundo. Pero yo prefiero esperar. Cuando ya estén varias hechas pues las cojo y la tiran así. Y vamos a beber una porque ya el tipo tiene sed otra vez.
Ustedes ven que yo regreso las cosas acá, ¿por qué? Porque en los settings que yo tengo puestos, si yo muero, yo pierdo todo lo que tengo en el toolbelt. Si yo muero, voy a perder todo esto. Pero lo que tengo acá no lo pierdo. Ustedes pueden poner para que puedan perder todo esto si mueren, y lo de acá no lo pierden. Pero yo prefiero perder lo de acá y quedarme con todo esto, que son los materiales que necesito para hacer muchas cosas. Así que, ok, ya tenemos este un poco de comida. Conseguimos el agua, ya les expliqué cómo hacer eso. Y lo de cocinar. Ahora vamos a tratar de conseguir los bandages. Tengo que conseguir los bandages. Voy a tratar de llegar al lugar de los bandages. No del lugar de los bandages, el lugar donde están las plantas de aloe. Para entonces poder hacer los bandages y explicarles cómo se hacen, ¿verdad? Y cómo se usan y todo eso. Así que, ok, antes de llegar allá, ven ese conejito. A veces pasa eso, que el conejo se queda así. Y pues es cuestión de... Esto es más bien al azar. Si pasa, pasa. Si le dan, le dan. Si no le dan, no le dan. Porque eso es un poco impredecible de hacer. No sé qué tanto me pueda pegar para hacer esto. No le doy. Ahí está. Bueno, eso es más al garete. Si me tardo mucho, no sale. Y ya tenemos carne de conejo también. Eso brega. Cojan todo, en verdad. Porque esto sirve para cocinar, o sea, para tirar el fuego. Así que nada, estamos yendo hacia donde yo conozco que están las plantas de aloe, que son las que me van a ayudar para hacer los bandages. Así que vamos, estamos yendo para allá. Ok, aquí estamos llegando a las casas de la gente rica. Creo que son las únicas casas así como que lujosas en todo el mapa. Y de lo que yo había jugado antes, sí, yo había venido aquí. Y por eso es que yo sé que hay plantas de aloe. Yo espero que estén aquí en esta, en este modo que estoy jugando. Que es el mismo modo que estaba jugando, que estoy jugando solo, o en el online. So, yo espero, si no me equivoco, en esta casa de acá o en esa de allá, en una de esas dos casas hay hay plantas de aloe, que son las que necesito. Vamos a ver. Exactamente, míralas aquí. Son estas plantitas. Cógela. Ok. Estas plantas también son buenas, son de yuca. Y uno puede hacer un juguito de yuca, bien bueno. No, a ver si hay más. Aquí hay un montón de zombies. O sea, aquí, si vienen para acá, pues, ya saben lo que es. Aquí van a salir zombies por todos lados. Y si tengo una... Si yo consiguiera una pistola... Vamos a ver si yo consigo una pistola aquí adentro. Oh, shit. Vamos a meterle... Vamos a meterle con esto. Oh, shit. A ver si yo consigo una pistola. Hay unos cuartos que hay unos safe. Yo no creo que lo pueda conseguir rápido. Vamos a ver si... Puedo conseguir la pistola y explotar la... Ok, no. Vamos a bajar de aquí. Pues ya mismo van a coger... Shit, casi me da ese. Wow, hay bastante. Vamos a... Voy a poner esto por aquí. Yo creo que no puedo hacerle nada, pero vamos a dispararle con esto, a ver. No. Exacto, no le puedo hacer nada. Tengo que dispararle con una pistola, so... Ahora mismo no me sirve. Yo sé que en una de esas casas hay pistolas. Pero, no puedo... Los zombies no me van a dar break, me van a correr dentro de la casa. Me voy a fastidiar. Así que voy a picharle a la pistola. Y los voy a matar con el crossbow. Y una vez los mate, pues les voy a enseñar... Ok, a ese le di, ¿verdad? Y no murió. No entiendo.
Que no muere, si lo dejé en la chola. El gordo es el más difícil de matar, pero se supone que si le dan en la cabeza, de una. Se tiene que ir de una. No tiene nada. Es bueno que cojan todo lo que puedan. Nada, vamos a meternos en una casa para enseñarles cómo hacer lo del aloe. La cuestión esta. Y yo creo que ahí lo vamos a dejar. Por ahora. Así que vamos a... a borrar esto aquí, vamos a ir acá. El aloe cream. ¿Ok? Para el aloe cream necesito ya, como saben, el aloe. Vamos a tomarnos esta agüita. Porque ya el tipo tiene sed. Y de paso tenemos dos. Entonces hacemos el aloe cream, hacemos dos. Y hacemos dos. Y una vez tengan eso, le dan a bandages. Este bandage, el simple bandage solamente para la... aquí lo dice. Este... removes effect. Si uno está bleeding out, pues eso es lo que hace el bandage. Hace que se detenga el bleeding. Pero no te regenera la vida. El bandage regular, o sea, el bandage que tiene la aloe, pues para, hace que el bleeding pare y también te regenera un poco de vida. No completa, si te la tienes toda abajo, no te la va a regenerar hasta arriba, pero una parte sí te la llena. Así que nada, vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner dos aquí. Y le vamos a dar craft. Y ya tenemos los... vamos a tener dos bandages de los buenos. Y vamos a ponerlo ahí. Pon esto aquí. Y esto por acá. Y nada. Simplemente se lo ponen así. Y le dan right click. No lo voy a hacer porque no lo quiero desperdiciar. Tengo la vida llena. Pero ya saben cómo hacerlo. Y vamos a regresarlo aquí. Así que nada, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido en algo, si se piensan comprar el juego, si lo tienen o lo que sea. Así que en el próximo video estaré trayendo otras cosas. Así que nada, espero que les haya gustado, como les dije, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video.